amigos de Moto 125. Hoy os traemos al canal la Honda CB 125R. Como veréis, Honda ha intentado adaptarse a las nuevas tendencias, pues ha tenido un modelo como ellos denominan neoclásico, en el cual intentan juntar la estética antigua con los elementos modernos. Podéis apreciar que estéticamente se ve compacta y con un diseño temporal que no pasará de moda, en el que destaca su faro redondo con doble óptica interior rectangular full LED. Igualmente, intermitentes y piloto posterior también utilizan esta tecnología. El asiento a dos alturas es amplio y mullido. El manillar nos proporciona una postura muy cómoda con ligera inclinación hacia adelante, lo que nos permite más control de la rueda delantera. Chasis, frenos, ruedas y basculante están sobredimensionados para la cilindrada de 125. No olvidéis que comparte todo con la 300, excepto el motor, evidentemente. El cuadro de mandos en pantalla LCD es completo con todos los indicadores habituales. Ergonómicamente, su tamaño es compacto. El asiento está a 816 mm del suelo, por lo que a partir de 1,60 llegarás con ambos pies. La postura te inclina muy ligeramente hacia adelante y resultó muy cómoda. Dinámicamente, su comportamiento se ha mostrado muy estable y aplomado, a lo que hay que sumar su gran agilidad, gracias a su bajo peso de 126 kilos. De chasis va sobrada, a lo que contribuye su horquilla invertida con barras de 41 mm de grosor y un amortiguador trasero monoblock. Los frenos se mostraron muy potentes y dosificables, siendo un modulador de ABS de dos canales firmado por Bosch. Te permitirán apurar la frenada a la entrada de las curvas con total seguridad. En el apartado de motor y prestaciones, contamos con 13 caballos de potencia a 3.000 revoluciones que dan mucho de sí y te permitirán moverte entre el tráfico sin complejos. Empuja desde 4.000 revoluciones por minuto y de 7.000 a 11.000, tiene potencia suficiente para divertirte. Su velocidad máxima es de casi 106 km por hora reales, que se corresponde con 117 en su marcador. Aunque en condiciones favorables hemos llegado a ver 130, pero no se lo digas a nadie. Ya sabéis, moteros, si queréis moveros con estilo por nuestra ciudad y periferia, 4.300 euros tienen la culpa. Un abrazo y si queréis más información, no dudéis en leer el artículo en Moto 125.